¿Cómo están? Les damos la bienvenida a este es su programa Consultorio Fiscal. En esta ocasión, pues ya estamos terminando el año y tenemos en enero, pues ya ahora sí la obligatoriedad en su totalidad eh, del CFDI versión 4 con todas sus derivaciones. Eh, les advierto aquí nada más antes de continuar que este programa lo estamos haciendo el 11 de noviembre, así es que es probable que hubiera algún cambio en cuanto a la fecha de eh, inicio obligatorio. Bueno, ya, ya está vigente, aunque todavía tenemos una prórroga extendida respecto a la posibilidad de poder usar todavía el CFDI versión 3.3. En esta fecha, 11 de noviembre, pues no sabemos si esto se vaya a extender. Ya hubo un cambio eh, recientemente eh, respecto al CFDI de nómina, que es precisamente el tema de hoy, y, es, y con esto le estamos dando continuidad al programa al programa anterior en cuanto al CFDI versión 4. Y pues vamos a hablar precisamente en esta ocasión del CFDI versión 4 con su complemento de nómina. Eh, Vamos a, a continuar después en otro programa con el eh, complemento, con con el complemento, eh, con el, perdón, con el complemento carta aporte, va a ser el último programa relacionado con este tema. Y eh, pues qué mejor eh, para tomar este tema que para tratar este tema que nos acompañe, pues, un profesor de la facultad, de nuestra facultad, la Facultad de Contaduría y Administración, pues eh, experto en este tema y a quien le damos nuevamente la bienvenida a esta su casa. Bienvenido, Julio. Muchísimas gracias, es un gustazo. Eh, siempre es un gusto tenerlo en esta su casa. Gracias, es un gustazo. Bueno, pues si te parece, vamos a iniciar. Eh, ya estamos con el CFDI, todavía estamos conviviendo con las dos versiones del CFDI, versión 3.3 y versión 4. Uh -huh. eh, y tenemos, obviamente, los complementos derivados de cada una de estas, de estas versiones del CFDI. Hasta ahorita, pues estamos utilizando, digamos, los formatos viejos todavía y sin problema. Eh, ¿Qué pasa con los plazos y qué pasó en particular con el CFDI de nómina? Ok, eh, eh, en la, la entrada en vigor de la versión 4.0 se ha ido postergando cuando realmente la entrada eh, era para el primero de enero de este año. Eh, hay que recordar que el CFDI eh, tiene eh, diversas variantes. La primera variante es que es un CFDI, llamémosle genérico, y un CFDI para pagos y retenciones. En cualquier caso es un CFDI y la versión que, eh, eh, que teníamos hasta el año pasado es la versión 3.3. Eh, después de mucho muchísimos cambios, la fecha límite para poder, para hacerlo obligatorio que pudieran convivir la versión 3.3, que todavía sigue vigente y la versión 4.0, que es la que tiene nuevos muchos cambios derivados de la reforma al Código Fiscal de la Federación, concluye el día 31 de diciembre de este año. Entonces, ese es digamos que deadline, ¿no? de los de los 3.3 y que ahí terminarían esa, esa situación. Con sus derivas ¿no? Sí. con su complemento de nómina, en teoría, su complemento de pagos, también en teoría, Así etcétera. Es. Pero ahorita ya podríamos estar haciendo CFDI versión sí. 4, o sea, sí entró en vigor, pero se prorrogó el plazo de, de la convivencia, digamos, entre los dos CFDI. Así ¿no? es. Y de hecho, eh, el hecho, el hecho de que yo tenga un CFDI versión 4.0 no quiere decir que no pudiera estar también simultáneamente trabajando con la versión 3.3. O sea, yo puedo el día de hoy hacer una versión 4.0 y mañana hacer una versión el 2.3 porque me permiten esa convivencia. El problema tecnológico que tendría esto eh, residiría básicamente en el control porque tendría que tener una base de datos exclusivamente para el 4.0 y otro para el 3.3 y la pregunta es ¿por qué? Porque tiene campos diferentes y tiene estructuras diferentes esta situación. Bueno, <coughs> eh, la prórroga de la que empezaste a comentar de la nómina, este, nos llevamos una sorpresa con una versión anticipada de la novena modificación a la resolución miscelánea. Hay que recordar que dentro de la misma resolución te dice que puede mandar algunas versiones anticipadas, pero a veces llegan a ser cinco versiones anticip anticipadas y dices, oye, está bien. Si ya de por sí nueve modificaciones a la resolución miscelánea son muchas, pues agrégale ahora cada versión anticipada, la primera, la segunda, bueno, en la segunda eh, versión anticipada de la novena modificación a la resolución miscelánea, en un transitorio, ahí nos explican que va a haber una prórroga solo y aquí es importante para el CFDI con un complemento de nómina y te dice que ahí puede continuar la convivencia del CFDI de nómina versión 3.3 con el complemento de nómina 1.2 hasta el día 31 de marzo del año 2023. ¿Lo dice específicamente hasta el 31 de marzo o hasta la fecha de presentación de la declaración? Lo dice en la primera versión hasta el 31 de marzo, así como, como está mencionado. Y hay una razón que puede ser interesante de por qué pusieron esa, ese deadline. Porque tiene razón, o sea, si hablaran, por ejemplo, de una eh, declaración de persona moral, estarías pensando en esa situación. Pero hay una razón diferente para que hayan puesto esa fecha como tal. La razón es la cancelación del los CFDIs la, la cancelación de los CFDIs hay que tomar en consideración que si yo eh, persona moral o persona física que estoy obligado a emitir un comprobante fiscal digital pues yo tengo hasta el último día del ejercicio en que estoy teniendo para cancelarlo ya sea que me lo eh, eh, me den el consentimiento o no me lo o, o no estoy obligado como sería el caso de la nómina uh -huh. pero hay una uh -huh. hay un CFDI que al, pero a ver, entonces es hasta el 31 de diciembre la cancelación no, por ley, pero luego se extiende hasta sí, la cancelación de los CFD. Eh, hay, hay cancelaciones que, que, te, que te dan un plazo extendido. El uh -huh. de nómina tiene un plazo extendido hasta el 28 de febrero. Y se han de preguntar, oye, ¿y por qué dan una extensión de la nómina hasta el 28 de febrero para la cancelación de algunos CFDIs? Uh -huh. La razón más, este, más lógica, que es la única que se me ocurre a mí, es por la presentación de la declaración anual de las personas físicas, en las cuales el patrón está obligado a presentar esa declaración, la declaración de los trabajadores uh -huh. que ganan, entre varios casos, por ejemplo, que ganan menos de 400 mil pesos, aquellos que no solicitaron hacer su declaración aquellos que estuvieron todo el año con ellos y no se fueron hasta antes del primero de, de diciembre. Uh -huh. Entonces, si se cumplen todas esas, yo patrón estoy obligado a hacer la declaración anual de ella. De esto se derivan que puede haber un saldo a favor o un saldo a cargo. Si sí, uh -huh. un saldo a favor me dice la misma ley que tengo que de, este, regresarlo con su mismo impuesto, eh, ac como acreditarlo contra su uh -huh. mismo impuesto uh -huh. del mes de diciembre o de todo el año siguiente. Pero el problema, donde empieza la complicación es en el caso de los saldos a cargo. Que esto quiere decir que yo le desconté de menos. Uh -huh. Si yo le desconté de menos, entonces se lo tengo que descontar todavía en la declaración anual que voy a hacer en diciembre y los montos recaudados por esa, este, ¿Diferencia? esa diferencia se tienen que presentar a más tardar el 28 de febrero. Que no es una declaración mensual, de hecho el periodo que se elige... Es el año. Así es, uh -huh. así es. Y de hecho, eh, cuando entras tú a lo que sería el portal del SAT, existe un, 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 un bloque específico para ese tipo de contribuciones por esa condición nada más, o sea, para que no se llegue a mezclar, cuando menos se ha, se ha venido presentando en algunos años. O sea, en algunos se les va, pero de todos modos es una cuestión de presentación. Esa es la razón principal, considero yo, por la cual dieron esa prórroga uh -huh. para ese efecto, ¿no? A ver, entonces, eh, nada más recapitulando. Entonces, ahorita estamos conviviendo CFDI versión 3.3 con CFDI versión 4 sí. con todas sus derivaciones. Así es. Tú ya podrías estar haciendo CFDI de nómina en el CFDI versión 4 con la, ver la versión de nómina 1.2, ¿no? Ajá. Uh -huh. O puedes estar haciendo CFDIs de nómina en el CFDI versión 3.3 con la versión 1.2 del complemento así de nómina. Es, Ajá. Así es. Eso es, es, es correcto, ¿no? Ahora, pero en esta segunda resolución de modificaciones a la miscelánea que dieron a conocer eh, pues apenas recientemente, ¿no? En, en octubre, el, el es, último día es. de octubre, ahí te dicen que puedes hacer todavía CFDIs de nómina con la versión 3.3 y el complemento de nómina en versión 1.2 a más tardar. 31 de marzo y es específico es 31 de marzo no es la fecha de presentación es de por... la declaración anual porque si eso fuera diría sería 31 de marzo para personas morales y 30 de abril para patrones personas físicas eso no es así, así es. es 31 de marzo para todos por así lo es. menos como está planteado hasta ahorita este 11 de noviembre no sabemos cómo vaya a estar o cómo se vaya a publicar esta modificación a la miscelánea ya en el diario oficial de la Federación pero en principio así está Así es, uh -huh. así es. Y eh, este también ten, de todas formas, este bueno respecto a las correcciones del 2022, eh, sabemos que eh, este año entró en vigor la reforma relacionada con las fechas límite para la cancelación de CFDIs, dentro de los cuales abarca la sustitución, ¿no? Este, sí. O sea cualquier forma de cancelación, aunque sea una, este, aunque derive en una sustitución de un comprobante, ¿no? Sí. Y este, la fecha límite en principio en el código es el 31 de diciembre para los CFDIs de 2022 que se deben corregir a más tarde en 2022. Es correcto. Después llegó una resolución de modificaciones a la miscelánea, que después se modificó, una, misel, una regla de miscelánea que después se modificó, y esta regla dice que se puede corregir a más tardar en el mes en el cual se debe presentar la declaración anual. Exacto. Para todos los CFDIs, sin, eh, sin especificar cuáles. Siempre hemos tenido y tenemos la regla de febrero para los de nómina. Así es. La pregunta es: si ¿sí tenemos una fecha límite normalmente para la nómina, que es febrero, y eh, para los CFDI de nómina, ¿no? Para sí. corregir cualquier CFDI de nómina, por un lado. Pero por otro lado, tenemos otra regla que es la 27147 que esta nos dice todos los FDIs de 2022 que tengan eh, que tengas que cancelar los vas a poder cancelar a más tardar en la fecha de presentación de la declaración anual uh -huh. Entonces, ¿qué pasaría respecto a los FDIs de nómina? ¿Aplico febrero o aplico este la regla 27147? Que la de febrero, este, ahorita veo cómo les para decirles, decirle a nuestro auditorio, pero este, aquí cuál sería entonces, se podría extender en un momento. Digo, yo entiendo que lo que dices, uh -huh. el plazo de febrero existe porque el SAT requiere la información precargada de los FDIs de nómina. Pa y de todos, ¿no? Para presentar, para que cuando las personas físicas hagan sus declaraciones anuales, toda la información de la nómina ya esté ahí, ¿no? Es correcta. Y esté correcta. Ajá. Sí. Entonces, por eso se da ese plazo, porque me imagino que precargar debe ser complicado. Ajá. Así es. Entonces, eh, ¿qué opinas respecto a esto? Pues mira, eh, aplicando lo que dice la ley, no lo que dice la autoridad, que es importante hacer uh -huh. esta aclaración, aplicando lo que dice la ley, yo podría presentar las cancelaciones hasta la fecha de la presentación de la declaración hice la mención de la fecha del 31 de mayo eh, perdón, la, es, es la aclaración perdón, del 28 de febrero porque existe una regla específica sí, para, para, para nómina, sin embargo no hace una distinción cuando dice que tú puedes eh, hacer este tipo de procedimientos para los CFDIs uh -huh. y aquí incluiría absolutamente todos los CFDIs porque hay que recordar que el elemento primario de, este, de todos estos, llamémosle recibos electrónicos de nómina, es un CFDI. Uh -huh. Digamos que el subgénero de este CFDI sería nómina. El subgénero sería el complemento el de pagos y así sucesivamente. Entonces, como aquí me da una libertad amplia para poder yo decidir ¿sí? que puedo cancelar todos los CFDIs, bueno, dentro de ese todos, pues estarían incluidas los CFDIs nómina. Uh -huh. Entonces, Concluyendo, si la autoridad me da la opción para ello, yo podría presentar cancelaciones hasta el día 31, de, hasta el día 28 de febrero, o podría yo presentar las declaraciones, este, las cancelaciones, correcciones, las ajá. correcciones, el 31 de marzo, a más tardar en el caso de personas morales o de personas físicas, el 30 de abril. Y hay que recordar que también hay algunas cosas, por ejemplo, de las empresas, asociaciones o sociedades civiles que son donatarias, y entonces ahí el plazo se les, se les este, recortaría. Recorta bastante, entonces, porque esa es cuando sería. Sí, esas las tenemos en el mes de enero. el 15 de febrero, ¿no? 15 de febrero, perdón. Ajá. Entonces se les recorta. Entonces ahí habría que tomar en consideración, perdón, si me, no sé por qué, por qué pensé en enero, es que ya estoy pensando en, <laughs> en, en, el, en los pagos profesionales que parecen declaraciones anuales. Ajá. Pero este, regresando a esto, ahí se les recortaría el plazo. Entonces... Ahí el contribuyente podría decidir cuál regla tomar, o la de la nómina o la del CFDI. Uh -huh. Pero sí, ambas, ambas serían este, válidas. Serían válidas Así en es. este caso. Eh, ahora... Ah, bueno, Ajá, hay que hacer una aclaración. Sí. Eh, yo creo que eh, sí si es importante que tomen su decisión porque... Respecto a la versión eh, 4, eh, versión eh, 3. Eh, no, 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 Ajá. no, de la cancelación, porque pasamos de la versión y ahorita si quieres entramos a lo que es, es la, las dos versiones. Ajá. Eh, lo de la cancelación tendría que tomar su, de, su decisión por lo del visor de nómina. Estamos hablando en el tema de nómina y a veces la aclaración del visor de nómina no se actualiza con tan, el, rápidamente. tan rápidamente. Entonces, si yo voy a utilizar una versión posterior, pues tendría que tomar en consideración cuándo voy voy a hacer todas esas correcciones. Se supone en teoría que yo durante el mes de diciembre pues ya tengo toda la información para hacer eso y durante el mes de enero podría hacerlo, pero yo estoy en el en el supuesto nada más de que todos los contribuyentes cumplen con estas obligaciones. Es de la cancelación. Bueno, aquí regresando eh, al tema de la de febrero, Este estaba buscando la regla precisamente y sí, la regla es la 2756 eh, que efectivamente habla de febrero. Sin embargo, esta regla todavía se refiere eh, a 2021. Uh -huh. Entonces, estaríamos esperando, digo, no, siempre hacen los cambios y la actualizan y dicen, las nóminas de 2022 las tienes que corregir a más tardar, en este caso el 28 de febrero de 2023. Es correcto. Esa regla está ahí y se supone que se va a actualizar, se supone. O a lo mejor la quitan y dejan el plazo general de todas las cancelaciones de comprobantes a más tardar en la fecha de presentación del anual. Hay que estar de todas formas al pendiente, pero vamos, tenemos las dos, las dos posibilidades, ¿no? Claro. claro sí esas dos posibilidades se tienen en este momento eh, yo con la que me quedaría en este momento bueno y por, y por qué intentar el fe en febrero ¿no? intentar yo creo, intentar en febrero para eh, para tener todos los tiempos todo y, y, la, y los datos porque además aquí recordemos que la estructura actual de la declaración anual de personas morales particularmente arranca con la nómina <laughs> desde que se les ocurrió separar toda la nómina o sea separada de todas las deducciones Uh -huh. que eso nos ha complicado mucho la vida a nosotros sí. los contadores porque tú puedes tener gastos registrados en tu contabilidad, gastos por sueldos y salarios, en gastos de fabricación, en gastos generales o en gastos de administración y venta. Entonces, de alguna manera, tú, tú antes este, pues, hacías todo el regi todas las, los, las revisiones y las conciliaciones entre los datos contables y los datos fiscales, pues con base en, en, en los montos de los gastos. ¿no? Uh -huh. Y ahora el hecho de que de esos gastos te independicen la nómina eh, y global, o sea, es en, una sola, en un solo cuadro sí. globalizada, que eh, tendrías primero que saber si coincide con la suma de lo que tienes en gastos de fabricación, en gastos generales <laughs> o en gastos de administración, en gastos de venta, que eso te complica mucho porque no necesariamente te coinciden muchas veces los datos porque no cancelaste CFDIs, eh, porque eh, lo que contabilizaste hubo alguna diferencia entre lo que tim timbraste contra lo que contabilizaste. Y entonces, efectivamente, el hecho de que tú no corrijas y que no trates de corregir a más tardar en febrero, cuando llega a marzo para presentar la declaración anual, si no has corregido se complica todo, porque entonces tienes... Te, 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 ¿Cómo se llama? Es un obstáculo para presentar tu declaración anual en tiempo, porque cualquier corrección que hagas eh, ya en marzo, estás apostándole a que no quede registrada dentro de la declaración anual eh, lo último que, 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 corregiste, digamos, y eso te va a generar eh, pues diferencias entre uno, entre, o sea, te va a generar problemas al momento de hacer la declaración anual, ¿no? De la empresa. Sí, es, es cierta esta, 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 esta conclusión que estás haciendo. Sin embargo, yo creo que ya ese problema debería estar resuelto el día de hoy. ¿Y por qué digo que debería estar resuelto el día de hoy? ¿A, Así, ¿A qué te refieres con ese problema, perdonar? El, el, el problema de las conciliaciones de los diferentes gastos, que si sí son gastos de fabricación, gastos de, uh -huh. este, de ventas, de administración. Como los administración. contabilizas contra cómo se hacen en el anual, ¿no? Ya, ¿no? Sí, ya debería estar uh -huh. resuelto en este momento por el contador. O sea, esos amarres porque eh, ahora nos encontramos con una faceta muy peculiar de los contadores uh -huh. en una conciliación que yo me he atrevido a ponerle el nombre de conciliación fiscal contable informática. Uh -huh. ¿Y por qué? Pues porque finalmente bajas todos los FDIs que tiene el SAT para amarrarlos contra los aspectos que tienes tú en tu contabilidad y también para darle efectos fiscales que, que necesitas. ¿Y por qué digo que ya ese asunto debería estar el día de hoy resuelto y no esperarnos hasta la presentación de la declaración? Por los estímulos que no son estímulos, pero que te dicen que sí son estímulos de los recicos personas morales. Uh -huh. El de las personas físicas sí, sí es existía. ¿Qué sé si es estímulo? <laughs> pues sí, no o sea, si te digo, haciendo un comentario al margen. Si eres persona física y por ser cumplido te mandan a un régimen con tasas reducidas. Pues podría te plantear eso sí más bien se entendería como un estímulo, claro. un estímulo al cumplimiento, ¿no? Uh -huh. Y pero si eres persona no lo pusieron como estímulo, lo pusieron como una forma más de pagar impuestos y opcional, condicionado a que cumplieras con los requisitos. ¿no? Uh -huh. Pero en cambio en persona moral lo ponen como estímulo, pero resulta que no es estímulo, es una obligación. Así es. Entonces dices se habrán equivocado y uno lo mandaron a el que debió, el que debió estar dentro del Así título es. lo mandaron <laughs> a estímulos y viceversa, pero bueno. Sí. Ajá. Bueno. A a Aquí déjame platicar por qué, por qué considero que ya debería estar haciendo en este momento el contribuyente ese tipo de operaciones. Uh -huh. eh, haciendo un estudio, bueno, un estudio, uh -huh. haciendo una revisión por parte de la Secretaría de Economía para determinar quiénes son micro, pequeñas y medianas empresas, resulta que si una empresa tiene entre 1 y 4 millones de pesos es una microempresa. Y si tiene de 4 a 100 millones de pesos es una pequeña empresa. Luego entonces, si el límite para poder hacer es estar en el reciclo obligatorio son 35 uh -huh. millones de pesos, bueno, todas las microempresas en México son reciclos, quieran o no. Y algún pedacito de, pe de pequeños contribuyentes podrían ser también que reciclos. ¿Y por qué es importante esto? Cuando se hace un estudio de también ahora del Inegi en 2019 acerca de... ¿Cuántas empresas en México son micro y pequeñas empresas? El número que te voy a decir es impresionante. 97.3% de todas las empresas en México son microempresas. Y el resto son mic eh, pequeñas, medianas empresas. Ya no hablemos de las grandes. Entonces, si hacemos un redondeo genérico, yo te diría que el 98% de las empresas en México son, el día de hoy, reciclos. Entonces, esto quiere decir que muchos de nuestros este, eh, seguidores en, en, en los medios que estamos en este momento hablando, este, son recicos en este momento. Aunque olvidas un detalle de que por cierto también del cual hizo mención la ex jefa del, del servicio de administración tributaria. Cuántas personas están en personas físicas están como socios en más de una persona moral? Mm. Sí. N. sí, N. Y entonces esas son las que no, con, con todo y el monto de ingresos no entraron, Claro que no deben ser tantos, pero sí hay muchas. Había decía, es que hay personas que tienen muchas empresas, uh -huh. que son accionistas en muchas empresas, ¿no? Pero sí, desde luego que el universo es muy grande el de los y sí, todos están en este régimen. Ajá. Y entonces. Entonces ahí esa labor que vamos a estar estamos platicando, preparándonos para la declaración anual deberían haberla hecho cada mes. De hecho, yo creo que ahorita con las, los datos precargados para las declaraciones mensuales, que hablas, por ejemplo, de la nómina que ya está precargada, eh, de los ingresos que están precargados, eh, con todas las errores que se puedan tener en, sobre todo en el tema de los ingresos de flujo, con base en flujo de efectivo, precisamente en el reciclo, que se toman nada más los FDIs con método de pago pues, no se toman los FDIs con complemento de pago, que esas son la, que en todo caso son ingresos que tienes que sumar, ¿no? Pero este pero eso creo que facilita más las cosas. Yo creo que 2022 va a ser, espero, un año con menos diferencias porque vas comparando mes a mes lo que te propone la autoridad contra lo que tú tienes en tu contabilidad. A partir de las retenciones sí te coincide, ¿no? Uh -huh. En ese caso creo que no hay problema. No sabemos cómo venga el formato de declaración anual de las personas morales del régimen simplificado de confianza. No sabemos cómo van a, si lo van a hacer como lo estaban haciendo con el amarre de la nómina, etcétera lo más seguro es que sí, uh -huh. pero ahí, ahí realmente este, creo que eso ya pues vamos a tener que sol solucionarlo y acostumbrarnos, ¿no? Pero sí creo que lo, los datos precargados nos van a ayudar a que haya menos diferencias al cierre de este ejercicio en particular. Sí, y digo regresando con la nómina y en la problemática que hablabas de la diferenciación eh, de, eh, porque la autoridad te da en forma globalizada el monto de todo esto. Y permito un, un punto creo que además una de las de las cosas de los mejores puntos de las ventajas que tiene el CFDI de nómina respecto al CFDI en general y respecto a cualquier otro CFDI en particular en exportación de los que quieras uh -huh. es que el, 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 eh, la gran ventaja que tiene el CFDI de nómina es que tiene la fecha de pago de la nómina es esa es una súper ventaja porque tú sí. puedes con, este, cancelar sustituir mover ahorita CFDI todavía del 2021 para atrás y no hay problema porque como las FDIs de nómina, este, ¿cómo se llama? Se contabilizan, en la, incluso en la página del SAT, se acumulan en, en un mes o en otro, en función a la fecha del pago de la nómina, uh -huh. no importa cuándo lo estés timbrando. A final de cuentas, lo que importa es la fecha de pago que sí. le pusiste a la nómina. Y en ese mes se va a acumular ese CFDI de nómina, que puede ser un mes de este año o un mes de años anteriores, porque recordemos que todavía tenemos hasta el 31 de diciembre de 2022, que ya se nos está agotando el tiempo, para hacer cualquier corrección de CFDIs de 2021 para atrás. Uh -huh. Entonces, no importa que estés corrigiendo CFDIs de 2020, de nómina de 2021-20. De todas formas, se te van a acumular en el mes que corresponden porque la fecha de pago es lo que cuenta para el CFDI de nómina. Caso que deberían, yo siempre he insistido que deberían implementar algo similar para el CFDI en general una fecha de transacción independiente una, independiente sí. de la fecha de timbrado que con base en esa fecha de transacción el, eh, el, se acumulara el CFDI en el mes al, al que corresponde ese CFDI eso te ayudaría y le ayudaría a la autoridad inmensamente porque eh, no importa no se le estarían ahorita que estás haciendo correcciones de meses o años anteriores uh -huh. No importa, dejarías limpios dos meses en los que estás corrigiendo y los, las correcciones se acumularían en el mes al que corresponde. Creo que ese es un gran pendiente que tenemos respecto al CFDI en general, eh, CFDI tipo ingreso, egreso uh -huh. particularmente, y pues que obviamente no está en la versión 4. Y debería, creo que, eh, considerarse este pues su inclusión como un dato más y que con base en ese dato se acumularan los FDIs. Sí, de hecho, esto que mencionas de la fecha en la que se, se hizo el pago es muy importante, por ejemplo, para las nóminas semanales. Y eso, vamos, al final del camino te da una situación bien clara, pero yo me refiero a un problema diferente. ¿A qué me refiero con un problema diferente? Cuando tú tienes un CFDI con un UID, eh, el anexo técnico de la contabilidad electrónica te dice que tienes que hacer una provisión. Y después te dice que cuando tú haces un pago por transferencia electrónica, que normalmente es el pago que haces, de ese CFDI tienes que poner toda la información de pago. Está bien. Oye, ¿qué pasa si yo el CFDI contenía un UID original que era de 36 dígitos y tenía con una terminación H24? Ahora hago un nuevo CFDI y Versión ahora tiene este, el jefe de 4 no, no no, no cualquier jefe uh -huh. 4 uh -huh. o 3. Uh -huh. Y ahora hago una hago una sustitución, cancelo este y tengo uno nuevo. Entonces tendría que regresar a la contabilidad para efectos de hacer uh -huh. todo este proceso y sustituir el, 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 la exacto, referencia al registro exacto, contable, ¿no? Exacto, exacto, Sí, exacto. eso es muy importante y que casi nadie lo hace. Sí. Bueno, ya, eh, el, 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 relacionar los folios fiscales en los compro, en los pagos. Sí. Creo que nadie casi nadie Nadie lo hace, de gato en las provisiones, que creo que ahí todo el mundo lo hace, o mucha gente, pero los pagos difícilmente. Así es. Pero vamos a hacer una pausa claro. y después de la misma continuamos con este tema. Pues estamos de regreso. Y bueno, ya hablamos entonces de las fechas de, de entrada en vigor, hasta cuándo podemos utilizar los anteriores, las versiones anteriores, tus recomendaciones respecto a los a no esperarse al final por todo lo que ello implica, porque no es tan sencillo. Es. Eh, y bueno, ahora sí entramos de lleno a los datos del CFDI versión 4 con su complemento de nómina. ¿Qué, ¿Cuáles son las modificaciones más importantes entre un CFDI versión 4 con el complemento de nómina y un CFDI versión 3, 3 con el complemento de nómina? Mira, eh, algunos de los cambios vienen derivados de una modificación que se hizo eh, precisamente al artículo 29A del Código Fiscal uh -huh. de la Federación. Concretamente a la fracción primer, al primer párrafo, perdón, es este, una de las cuestiones que, que tuvo mayor relevancia. Y algunos de los cambios que tenía, eh, dije. Para fracción primera este uno de los cambios que tiene es que anteriormente solamente utilizábamos el RFC tanto del emisor como del receptor era lo único que necesitaban toda la información la tiene el SAT como para que no tengas este uh -huh. esa información y el uno de los cambios que tenemos ahora es que tiene que aparecer el nombre completo del emisor y del receptor en el caso del, del emisor, no hay tanto problema porque, pues, no creo que se vaya a equivocar en poner su, su, sus datos. Eh, la dirección es opcional, solamente el caso de, en que tenga sucursales es cuando se vuelve opcional. En cuanto a los datos generales los del, datos CFDI. Generales del uh -huh. CFDI. Ah, es cierto. Eh, 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 lo que acabas de mencionar es algo muy importante. Cuando hablamos de un CFDI, la gente puede confundir porque la autoridad a veces hace esas, eh, es, ese tipo de evoluciones para confundir. Cuando hablamos de un CFDI, el CFDI tiene. Varias, digamos, subcategorías. Una de las subcategorías es un CFDI de nómina ese CFDI de nómina cumple o debe de cumplir con todas las reglas de un CFDI con todas las reglas que están en el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación y de esas reglas que tienen que cumplir, si ¿sí? en el caso de los datos de quien va a recibir ese CFDI son en nombre de la que no va a recibir, que en este caso sería un trabajador uh -huh. y un campo nuevo que es el que está causando mayor controversia que sería el código postal, <coughs> el código Código postal, ¿sí? Del domicilio fiscal del, de este, del trabajador. Y esa es la primera pregunta que te haría. ¿Cuál es el domicilio fiscal del trabajador? Depende. Depende. Y dependería de varias cosas. Primero, si él se dio de alta. Y segundo, si lo dio de alta el, el patrón, porque hay que recordar que el 99 de la ley del impuesto a la renta, en su quinto párrafo, digo su quinta fracción, le confundo párrafos con fracciones, en su fracción quinta, te dice que quien está obligado a dar de alta a los trabajadores es el patrón. Y jamás te le pides al trabajador más que su curva, es lo único que le pides. Todo lo demás, este, la autoridad lo, 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 lo determina. Y yo debo de suponer que el... Código postal que le asignó es el código postal de del la empresa. De la empresa. Sí, ¿y en qué, ¿Cuál fue la primera empresa en la que trabajaste? Si es que existe. ¿Cuál es la primera empresa en la que estuviste? Si es que tienes un trabajo eventual y estuviste tres días acá, luego tres días allá. Bueno, uh -huh. este es todo un show. Aquí el asunto es que, eh, porque digo que son, son cambios importantes. Esos campos anteriormente en la versión 3.3 eran campos opcionales. Hay que recordar que los FDI tienen tres tipos de campos: que son los campos requeridos u obligatorios, los campos condicionales, que si se cumple una condición que está ahí marcada, entonces se vuelve obligatorio. Y los opcionales. Concretamente, el, el nombre del de receptor. En este caso, el trabajador era opcional y el código postal y su dirección, que es importante mencionar, no te habla de que tengas que poner la dirección, el solamente es el puro código postal. El asunto es: si yo pongo un código postal que no es, eh, que no es el que tiene registrado el SAT, cuando yo vaya a timbrar ese CFDI, me va a mandar un error porque no coincide con su base de datos. A ver, entonces sería, eh, bueno, el problema sería también el nombre el nombre Para empezar el nombre, sí. bueno, el RFC ya es uno, pero mm. en teoría ese se supone que está, estaría debería estar resuelto, no de ya hecho, tenemos mucho tiempo con ese, ¿no? Sí, de hecho ese ese RFC eh, también había validaciones en un principio. Uh -huh. Entonces, yo debo de suponer que ya en este momento está completamente validado el RFC. Así es. Entonces, pero el nombre no. El nombre no. Porque puede llamarse María Guadalupe, Ma Guadalupe, Maje, María GPN, Exacto. No, eh, hay cada cuestión en el. O sea, no es tanto cómo pueda llamarse. O sea, su nombre es su nombre. El problema es cómo lo tenga capturado el SAT, ¿no? Exacto. Eh, hay, hay nombres larguísimos que José Guadalupe eh, Ascensión del Niño de Jesús de la no sé un nombre larguísimo hay nombres muy largos que la autoridad cuando los está registrando pues hasta dónde le caben los los dígitos que tiene el nombre qué nombre vas a poner hasta dónde está cómo está Así es. Sí. Entonces, ese es el problema. Eh, entonces, tenemos el problema del código postal, que es el equivalente al domicilio del trabajador, su nombre, sí. que son, digamos, los datos más importantes que se sí. estarían validando. ¿no? Sí, de hecho, serían básicamente sí, esos decísos. los más importantes. Ahora. ¿Recomendó o no recomendó la autoridad obtener una constancia fiscal del trabajo? Porque <laughs> te acuerdas que Ay, salieron no. a decir que ellos no habían sido y pues casi, casi los culpables fuimos nosotros, los contadores. Este, no, Bueno, la única forma de validar que lo que la autoridad tiene en su base de datos es con la constancia. Así es. No hay ninguna otra forma de, de, este, de validarlo había algunos patrones inclusive que estaban cometiendo actos ilegales como cuáles, no te pago si no me traes tu constancia de situación fiscal, es ilegal, no puedo dejar de pagarle su salario le pueden rescindir el contrato pero con la mano en la cintura, así que si usted señor patrón le pone como condición a su trabajador que si no su, trae su constancia, va usted a retenerle su pago cuidado porque se puede meter en un problema de carácter laboral muy serio, entonces es cierto no lo dijo pero lo pone como requisito y la única forma de validar esa información es a través de la constancia de situación Así fiscal es. ahora dice no yo no lo dije. bueno y entonces si no lo diste ¿por qué me das opciones para obtener en forma masiva los, eh, las constancias de situación? no yo no lo dije si tú no lo dijiste entonces ¿por qué me das opciones cuando tengo más de 500 trabajadores de que tu autoridad vas a ir a mi domicilio a darme los, las constancias que dices que no estás pidiendo <laughs> o sea, ¿cómo? No entiendo. Me, este creaste una, una aplicación, bueno, un, eh, un portal, el SAT ID, para que hicieran este. Eh, las personas físicas, la obtención de su constancia de situación fiscal, ¿para qué la hiciste si no era necesario, si no era obligatorio? Bueno, y, y yo creo que para concluir, y nos das hasta, extiendes el plazo hasta ¡Claro! marzo del año que entra, <laughs> para que podamos hacer todavía CFDs de nómina con la versión anterior, porque a lo mejor todavía no tenemos las cosas. <laughs> ese es el punto, ese es un punto muy importante. Eh, este, que. Eh, hay que recordar que los medios eh, eh, publici bueno los, los medios es de comunicación, los de comunicación eh, empezaron a hacer eh, pues burla eh, y, eh, y, ah, ya, ya, y evidenciar todo. Lo, que, lo cierto es que sí se hizo un caos. O sea, sí fue un caos este es que casi se escasearon, y demás, si decías, la gente pff. formada pidiendo permiso en sus trabajos para ir a sacar sus constancias de situación fiscal. Sí, desde luego que eso es real, ¿no? O sea, era una situación sí. real, ¿no? Esto, esto desgraciadamente desnudó varias cosas en nuestra en nuestra sociedad, como el no tener acceso a la, a, a la tecnología de todo mundo. Eso sí lo desnudó o no tener conocimiento de la tecnología, porque si yo tengo una computadora o tengo un teléfono inteligente para hacer este proceso, pues no suena lógico que lo puedan sacar, pero no era así. Pero sí estaban funcionando todos los aplicativos. Sí, o sea, por lo menos los, los que yo estuve utilizando, sí, solamente que... El SAT ID. El SAT ID sí, sí estaba funcionando, hasta el Web Services estaba funcionando para este propósito. El único detalle que tenías es que la gente no tenía la capacitación necesaria para ese proceso, ¿no? O no tenía los, eh, este las herramientas para tener... Para ¿Sabes también esta cuál constancia? es el otro? En, en, de eso es de lo que se tendría que preocupar la autoridad, de claro. sacar un tutorial para esto, porque desafortunadamente, por ejemplo, que podríamos decir, ay, vamos a hacerlo aquí, vamos a hacer un programa para eso. Sí, nada más que no podemos dar datos este, reales y el problema es que todos los aplicativos funcionan con RFCs reales, etcétera. Entonces no puedes utilizar, no puedes mostrar los aplicativos, a lo mejor en todo caso con capturas de pantalla modificando todos los datos, etcétera, ¿no? pues Que sigan los modelos que tenemos uh -huh. en la revista Consultorio Fiscal. Uh -huh. Hemos hecho en consultorio Fiscal manuales muy bonitos y les decimos cómo hacerlo, que nos consulten, Así les decimos es. y ayudamos con gusto. Uh -huh. <laughs> Pero este, regresando al punto, este esto esta esta información va a ser importante para la versión 4.0. Oye, bueno, para ir regresando nada más. También las empresas son un tanto responsables, ¿no? Podrían preparar a su personal para, este, digo, ¿qué prefieres? Que pierdan un día en ir a sacar su aplicación, su constancia y a lo mejor ni siquiera lo consigan. O que a todos los pongas en una sala con su este con un, con un proyector y les digas a ver van a hacer esto en sus celulares y van a hacer esto y aquello. Sí, mira, hay, hay, hay opciones más este sea, eh, ¿no? diferentes. Pero, eh, una de las más comunes que se hacen este, para evitar darle a todos los trabajadores, por ejemplo, sus CFDIs de nómina impresos, es que se ponen kioscos entonces yo con un, para que un, ellos yo quiero mi jefe yo quiero mi mi de nómina impreso ok vas al kiosco lo, le das clic y se acabó entonces si ponen kioscos para ese tipo de actividades y ahorrarse a veces mucho papel porque también no sirve para nada el papel para el trabajador no, sino para, para generar las constancias de es. situación fiscal y que que sus teléfonos, pues que ¿no? Todo el mundo es. tiene teléfonos en ese caso. O facilitarme un teléfono ahí Ajá, mismo sí, para, para el o una computadora, etcétera. Pero que de alguna manera también la empresa, tampoco la empresa en ese sentido, o sea, no nada más es el que el trabajador a lo mejor no tenga esa educación eh, uh -huh. en materia informática, sino que tampoco las empresas Trataron de solucionarlo de otra forma. Así ¿no? es. Uh -huh. Sí, fue, se fueron por la fácil, diría yo. Entre mm, comillas, ¿no? Sí, uh -huh. no, ellos, o sea, la autoridad se fue, digo la autoridad, en el patrón se fue uh -huh. por la fácil, tú veas, lo sacas y eso es tu problema. Pues es la más fácil. Uh -huh. Cuando debes de ser proactivo para dar una uh -huh. solución, uh -huh. pues en grupo, en conjunto, pues, pues uh -huh. esa sería la solución. Pues bueno, entonces, eh, sí se necesita la constancia sí. de situación fiscal, sí, para validar estos datos, particularmente el nombre y el código postal. Sí, porque la sorpresa que te podrías encontrar el día primero de abril, si es que tomamos en consideración la entrada en vigor de la versión 4.0, es que en el momento que Timbres la primera. Quincena, la primera uh -huh. semana de que corresponde ya con la versión 4.0 obligatoria, es que te podrían estar rechazando porque el nombre no coincide o el código postal no corresponde al que tiene registrado a la autoridad y entonces ahí tienes un problema porque un requisito para poder deducir es tener un cfdi con un complemento de nómina por los pagos que tú le realizaste y las retenciones que le efectuaste. Así es. Bueno, entonces eso es el primer paso, el primer <laughs> punto a solventar. Sí. ¿Qué otro ¿Qué otros datos cambian en el de Diversión 4 con el complemento de nómina 1-2? Pues básicamente son algunos de los cambios eh, que, corre, eh, hablando del tema, tema de nómina, ¿no? Sí, hablando sí, sí, porque nómina, es el tema de nómina en particular. Sí, es básicamente esos serían los campos más importantes que tendrían. Hay otros campos que también eh, tuvieron que adecuarse, como por ejemplo, este... Eh, eh, uno de los cambios significativos era el complemento, digo ya no tiene nada que ver con la nómina, pero uno de los cambios que tuvieron también es el complemento el, el complemento de lo que es el pago a terceros el complemento de pago a terceros se, eh, se obvia y ahora se incluye como parte de esta versión 4.0 uh -huh. este, estos cambios que se están haciendo, son no, algunos de ellos hablando otra vez del CFDI que no tiene nada que ver con la nómina es la separación también de las diferentes tasas de impuestos indirectos uh -huh. y la distribución de todo ello, ya sea llámese Ieps y llámese Iva, tiene también estas condiciones que ya los vuelve obligatorios y eran muy necesarios, por ejemplo, para cuando tenías pagos en parcialidades o diferidos y tú hacías un pago y preguntaban cuánto va de cada, de qué, de, de, de lo que estoy pagando, cuánto va de Iva, cuánto va de Ieps, cuánto va de y entonces eso fue muy útil para ese efecto. Esos esos nuevos campos, bueno, y en general es Estructura del CFDI versión 4 con el eh, con relación al complemento de nómina, eh, todos los eh, siempre, eh, por ejemplo, cuando tú llenas un CFDI, bueno, tienes todos los campos que acabas de citar y otros, etcétera. Pero cuando ese CFDI eh, genérico eh, se utiliza como, este, como base para ligarlo a un CFDI de nómina, uh -huh. eh, hay ciertos datos de los campos del CFDI que dice: estos van así. O sea, en tipo de comprobante tienes que poner N de nómina, ¿Sí? eh, tienes que ponernos en la moneda tiene que ser forzosamente moneda nacional el método de pago eh, tiene que ser eh, pues, etcétera etcétera uh -huh. etcétera uh -huh en este en este sentido algún dato que cambie o todos los, los datos este, obligatorios, o sea, con, con, con datos obligatorios, o sea, son son iguales? Eh, eh, te, en, en, en cuanto al, al CFDI con complemento de nómina con la con el CFDI versión 4, ¿no hay ningún cambio no, en particular? No hay ningún cambio en particular más que los que mencionamos. Uh -huh. Y este y esos cambios eh, tienen tienen un enfoque que inclusive podría decir que no sirven para nada. Y te, te, te explico, ¿para qué quiere la autoridad del código postal? Algunos decían, es para irlos a requerir a su domicilio de veras Lo que pasa es que yo creo que más bien lo pusieron como un dato requerido genérico, pero en todo caso lo hubieran haber puesto claro. condicionado. Si lleva complemento de nómina, este dato no se pone Exacto. y se acabó. ¿no? Es, es como, por ejemplo, el complemento de, 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 de pagos. En la cantidad te pone cero. No Así pones es. la cantidad que debe de ser. Entonces, y eso va en el complemento. Va Ajá. en el complemento, ¿no? Así es. Y aquí sería lo mismo. o sea aquí no pongas en el caso del complemento de nómina, no lo, no lo requiere. Entonces, he escuchado cada eh, teoría consp de conspiración respecto al código postal que digo, Dios mío. Ya los quiero ver haciendo auditorías a todos los trabajadores. Oye, pero bueno, aparte de que tienes que validar esos datos con la constancia fiscal que coincidan y demás, la otra es que el, el, la persona que haga las nóminas no se equivoque. Al capturar los datos de la constancia. Una es que tengas la constancia y que digas, ah, pues si dice María, Guadalupe, no sé qué, no sé qué. Pero la otra es que tú lo captures bien. Eh, yo discrepo de eso. Ajá, porque qué tal que no, no sé que si es María con acento, por pues, decirte si algo, y tú no le pones el, el sí. acento. Te lo va a validar. Este, te valida todo, te valida el nombre correcto como está y lo tiene tal cual. Tal cual. Pues Si es mayúscula, si no es mayúscula, si lleva acento, si no, como esté. Sí, te platico una, una experiencia este, de una empresa que utiliza los códigos este, QR, el Quick Response, eh, en código de barras bidimensional, y cómo lo hace con sus CFDIs que hacen sus agentes viajeros. Cuando llegan sus agentes viajeros, desafloque... Era, no sé, descargar todos los FDIs y para hacerle su reembolso y saber qué empresa es, lo único que hacen es escanear el código QR, baja directamente la información de la base de datos del SAT y en ese momento va alimentando una base de datos. Bueno, pues resulta que la constancia de situación fiscal también tiene ese código QR. entonces que Eso se podría facilitar con un escáner, ¿no? Claro pero cuántos los van a usar yo no sé ahorita realmente si lo estén ofreciendo los programas comerciales en ese sentido sí, mira no es tan complicado no, eh, o sea, pero hasta, no. Hasta, hasta hay aplicaciones por ejemplo en celulares que te permiten leer el código qr y hacer una base de datos chiquitita pero te, pero te lo permite ya cierto conocimiento ah, tú le sí. tienes que dar las cosas ya muy digeridas a la persona que va a hacer esas funciones no sí. precisamente para que le evites cualquier eh, problema Tema, ¿no? Porque al final de cuentas todo eso va a parar la nómina en un momento determinado. ¿no? Mira, hay, hay aplicaciones, no voy a decir marcas de celulares, pero hay aplicaciones en los celulares que conectan con la uh -huh. computadora. Entonces, cuando digitalizas en automático, sube a Excel la información que estás teniendo y te evitas estar capturando. eso es a la lo que me refiero. Ese tipo de situaciones es las que van a tener que utilizar para de, poder... Deberían eh, de utilizar. Deberían de utilizar, porque bueno, si no se van a equivocar. Primero fue complicado tener los datos correctos y luego capturarlos correctamente. Eh, eso sería otro problema. Entonces sí. hay que minimizar los errores a través del uso de estas aplicaciones así es. o de estas herramientas. Así ¿no? es, así es. Un tema que, no, que sí tiene que ver con la nómina, pero a lo mejor no tan de lleno con el CFDI de versión 4 y el complemento, es el tema del timbrado de la PTU. Para, la declara para los pagos profesionales ah, y la declaración eh, 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 anual. Y a mí me gustaría agregar otro, si me lo permites, Bueno, si, si quieres, bueno, eh, que eh, aquí hay en, el ca en el caso de la PTU, las personas que no timbraron por alguna circunstancia la PTU en mayo, este, porque a lo mejor no se pagó en mayo por falta de liquidez y la timbran en junio dicen estoy pagando en junio en ese mes pago las retenciones etcétera pero resulta que en los pagos provisionales si no lo timbraste en mayo y no lo pagaste en mayo no la considera sí es correcto los y pagos provisionales de la empresa no del patrón es correcto porque vamos dentro del procedimiento eh, ya sea en reciclo o en pagos provisionales te dice que todo aquello que se pagó en el mes de mayo y vas a dividir entre ocho para poder sacar la parte que corresponde a cada uno de ellos. Entonces es un error de la base de datos que tiene el SAT o del procedimiento que tiene el SAT para ese proceso. Imagínate que, pues, por ejemplo, yo digo, eh, está bien, estuvo mal que no pagara la PTU en mayo, pero no pude hacerlo porque no tenía liquidez. Pero bueno, eso estuvo mal. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tenía que pagar 100 mil pesos de PTU y dentro de esos 100 mil pesos hay 20 mil pesos que yo tenía que pagar a personas que ya no están laborando en la empresa? Uh -huh. y que pueden presentarse en cualquier fecha del, del resto, de, 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 en un año completo, porque así lo establece la Ley Federal del Trabajo, estas personas pueden presentarse a cobrar su PTU. Claro. Y sin embargo, entonces yo ya no lo podría incluir en el cálculo de la... De la nómina de mayo y entonces ya no lo podría restar para efectos de la declaración anual y para efectos de los pagos provisionales deja tú los pagos provisionales uh -huh. porque ahí sí dice bueno lo pagado en mayo se divide entre tan entre sí. ocho y se, y se resta acumulado pero independientemente de eso lo haya pagado en mayo o no mi derecho para restarlo en la anual claro. no depende de la fecha de pago depende de que se haya pagado en el año pero no depende del mes específico de pago sí porque la ley no habla de que sea este solamente en el, dice eh, la Ptu pagada, aunque junto, la haya pagado en no forma extemporánea, cuándo, eso, no, eso no tiene nada que ver y lo malo es que el anual jala los datos de los pagos provisionales y si no te permitió jalarlo para los pagos provisionales no lo vas a poder disminuir en la declaración anual y te está eh, eh, limitando en el ejercicio del derecho a disminuir esa Ptu de la base gravable, ¿no? Sí, entonces sí es importante mencionar que pues ahí tendrías que utilizar los famosos ajustes dentro de tu declaración que no tiene no tendría <laughs> ¿Por qué tener esa situación desde los pagos provisionales? Eso, eso, eso ocurre. Bueno, no tendría por qué estar ligado ese dato a los pagos provisionales, porque insisto, aun cuando eh, lo hicieras al pie de la letra, no es posible pagar toda la PTU no. en mayo, porque la misma ley federal del trabajo eh, te dice que tienen los trabajadores un año para cobrar su PTU. Así es, así es, así es, así es eso, es. eso es, incontrovertible. Y otro punto que hablabas, por ejemplo, de los FDIs, que también hay una problemática y que casi nadie te va, te va a sonar de. Inmediato, clave 027 de las percepciones. Me llama mucho ha la sido atención. Un, un problema eso, desde siempre, 24-27, ¿no? Sí. Ajá. Si no apareciera, eh, en otras palabras, estamos hablando de las cuotas patronales, ah, ¿sí? sí, pagadas por el patrón. Eh, eh, a mí no me. me Yo he insistido me... mucho en, tú sabes eso en años, esa observación. Pero ¿sabes por qué es importante? Y la gente, bueno. Eh, Poca gente lo conoce. Lo conoce. Pero es curioso, en el artículo 27 de la ley impuesto a la renta no marca como una deducción, ni siquiera te estoy diciendo este, habla de la deducción concretamente de las cuotas después de, después de lo que es previsión social, si tú lees todo lo que dice el 27 en uno de esos, de, de esos apartados habla específicamente que una de las deducciones es precisamente esa y también en el caso de las exenciones de las personas físicas, uh -huh. trabajadoras sí, sí, se, el, este, también se menciona eso como que es una percepción exenta. Ahí lo dice. Bueno, sin embargo, en el caso de seguro de retiro, creo que se dice que no, no. es ingreso en el año en que se percibe, sino hasta que se. No, es que son, 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 eh, eh, tú creo que estás hablando, eh, tienes toda la razón, pero esa es la fracción tercera, hasta donde recuerdo. Pero después de lo que sería. Bueno, vamos los a poner el a nuestro auditorio para que sepan ah, de sí, qué estamos perdón. hablando, porque Está, tú y yo sabemos no de qué estamos, estamos hablando, pero y nos entendemos <laughs> perfectamente, pero no todo el mundo. Resulta que <laughs> las, cuando nace el CFDI en, en 2014, el CFDI uh -huh. denomina en 2014 y se iba a empezar a utilizar a timbrar de manera obligatoria en abril pero des, eh, con, este, de, se iban a timbrar todos los CFDIs desde enero pero como fecha límite para empezar a hacerlo en abril pues, pues había dos campos de percepciones este, que no quedaban claros a qué se referían si no me recuerdo son la 24 y la 27 algo así pero la 27 ah. es este, concretamente en las cuotas patronales Ajá. Pagadas por el patrón. Así valga la redundancia. Y entonces, los, ajá, y entonces los desarrolladores de nómina, de bueno, de software, le preguntaron a la autoridad que a qué se refería con esos, con esos tipos de percepciones, que no quedaba claro. Y la autoridad, apenas en los últimos días de marzo de 2014, cuando ya tenía que estar listo todo para timbrar, a la autoridad se le ocurrió este responder esas preguntas en un en un primer documento de preguntas y respuestas del CFDI de Nómina. Y nos salieron con la graciosa de que en los ingresos eh, de los trabajadores, en las percepciones de los trabajadores, se tenían que poner las cuotas patronales del IMSS. Recordemos que el, el CFDI de nómina sí, recordemos que el, en el CFDI existen tres secciones. El CFDI de nómina, las percepciones, los otros pagos, que son como que lo que cobra el trabajador, y los otros pagos son conceptos que no son ingresos, pero Así que es. los cobra el trabajador. Y, eh, por, por ejemplo, el subsidio para el empleo. ¿Sí? Y, por otro lado, las deducciones, que son los descuentos que se le hacen al trabajador. Entonces, esta, este concepto venía en, el, eh, en las percepciones del, uh -huh. del trabajador. Y entonces eh, responde: concretamente, el 27 se llama cuotas de seguridad social pagadas por el patrón, y el 24, que también yo hacía referencia a ese, es el seguro de retiro. Uh -huh. Entonces, eh, la autoridad respondió que sí si eran. Eh, que hicieran si ingresos, que tenían que ir como percepciones en, los, eh, en las percepciones con esas claves y que, de hecho, aquí les leo lo que dice el, pre, el documento que todavía está disponible en la página del SAT. Dice, seguro de retiro, dice, contiene la aportación patronal al sistema de ahorro para el retiro. Y las cuotas de seguridad social pagadas por el patrón, dice, son las aportaciones patronales al régimen obligatorio del seguro social. Uh -huh. Entonces, eso implicaría que las aportaciones, las cuotas patronales, vayan en las percepciones de los trabajadores clasificadas como ingresos grabados o como ingresos exentos que ahí obviamente hay que irnos al artículo 93 este sí. de la Ley del Impuesto sobre la Renta y al 90 este y en ese caso si los vamos a poner, pues los tenemos que poner como exentos. Sí. Lo cual implicaría que, que, que esa información la jala la autoridad para la declaración anual de la empresa y entonces tú le vas a tener que. De, te, la va, te la va a proponer como exentos que van a ser parcialmente deducibles, entre un 47 y un 53%. Es por... Ahí está la trampa. Y bueno, nada más danos tu opinión respecto a ese tema, que ya nos queda un minuto prácticamente. Y sí, ¿no? no, el asunto es que tienen que, tienen que capturarlo por una razón de, de carácter laboral. Cuando nosotros decimos, voy a una empresa y me da prestaciones de ley, uh -huh. o me da prestaciones superiores a la ley, pero siguen siendo prestaciones. Entonces, cuando alguien tiene seguro social, eso es una prestación. Sin embargo, eh, sí. la forma en que cobra el trabajador es un ingreso en servicio, ¿no? Mm -hmm sí y no. O sea, sería servicio si es que él estuviera en ese momento utilizando esa, esa, esas condiciones. Uh -huh. y, y hay que recordar que los ingresos en servicio no se consideran más ingresos. que ingresos. De Ajá. hecho, ni siquiera aparecen en Ajá. la ley como para pudiera, para poderlo tener. Pero aquí el asunto es que técnicamente hablando, laboralmente hablando, eso es una percepción que tiene el sí, trabajador. Es una prestación. Los ingresos que se que son objeto del impuesto son los cobrados en efectivo. No los. Cobra? No. En bien, bueno, salvo los seguros de retiro. Eh, de, ¿no? Bueno, eso, bienes... de que, eh, eso de que no los cobra eh, pudiera, pudiera ser del todo cierto. Sin embargo, tú en este momento, cuando yo te pago como patrón el seguro de retiro, si sí tú puedes ir cuando terminas tu jornada, bueno, tu vida laboral, puedes ir a recoger ese, ese fondo de retiro. Uh -huh. y es una cantidad esa sí es la que única pertenece. que podrías recibir digamos efectivo pero lo que paga el seguro lo que paga el patrón al seguro social lo que tú pagas al seguro social los beneficios se obtienen no en efectivo algunos sí el, el subsidio por incapacidad pero ese está específicamente exento no, ¿no? sí pero a, a, es que hay otro tipo de beneficios uh -huh. como por ejemplo algunas pensiones pero esas sí. tienen sus exenciones Ajá. sí pero la, 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 la pensión finalmente sigue siendo un ingreso para ti y ese está completamente exento y tú no lo estás dando desde esa perspectiva está, bueno es, es, el asunto es que si lo puso la autoridad lo hace con una trampa precisamente para no para que no deduzcas el 100% ese es el, el sí de hecho es ese, eso es lo que yo he llevado planteando así como ya vieron esto desde hace años y pero fíjate que nosotros bueno en mi caso yo sí quiso ponerlo en el, programa, en el recibo de nómina y se complica más por la forma de llenado por la forma en que está estructurado el recibo de nómina aún queriendo cumplir, no es tan fácil, es fácil. cumplir. Te platico rapidísimo, ¿no? en, un, en 20 segundos. Dice pagado y la única forma en que esté pagado es con la liquidación. Cuando llega la liquidación, haces un recibo de nómina extraordinario solo por esa cantidad y se acabó con el problema. No dice que lo pagues en cada quincena o en cada periodo. Basta con que tomes el CFDI, digo el CFDI, tomes la liquidación, bueno, la, la liquidación del, del Seguro Social y con esa generas tu pago. Porque sí es lo, pagado. Ajá, sí. Bueno, nosotros sí lo hicimos, tuvimos algunos problemas de lleno pero sí. en fin. Pues muchas gracias, Julio. Se nos Va acabó el tiempo. Eh, la verdad siempre un gusto tenerte aquí. Luego nos vamos, eh, 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 nos vamos al infinito <laughs> y más allá y hay que, tenemos que regresar, no, hay aterrizado otra vez todo. Pero siempre es un gusto estar contigo sí, y platicar sí, contigo. Muchas gracias. Un y pues nosotros tenemos una cita la próxima semana. Continuamos con los FDIs Ahora la carta por ti Recuerde que aquí los esperamos. E aí